Amigos, amigas, muy bienvenidos de nuevo a este, mi canal, que es vuestro canal. Más de 185.000 personas de todos los países de México, Colombia, Argentina, Chile, eh, Estados Unidos, de mi país, España, y tantos más. Gracias a todos por ser parte de esta familia. Si tú ya no te has suscrito y quieres ser parte de esta familia, pues date prisa. Suscríbete, que es gratis, y además al suscribirte, cada vez que yo suba un vídeo, YouTube te va a avisar. Y si te gustan mis vídeos, por favor, dale like y haz un comentario. Bueno, hoy vamos a hablar del poder profético de los sueños. Antes de nada, aunque ya lo he aclarado muchas veces en mi canal, en mis entrevistas y en mis libros, y en mis cursos siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, yo no soy y no formo parte de ninguna religión, grupo religioso, pensamiento filosófico, secta, ni nada por el estilo, porque a veces eh, cuando ocurre que uno nombra a Dios, a los ángeles, o habla de profecías, pues eh, rápidamente uno puede pensar, ah, este es de este grupo o de esta religión. Yo eh, respeto a todos los que son de una religión, pero. Quiero siempre dar la, el mensaje claro de que no es necesario ser de ninguna religión para conectarse con lo espiritual, con Dios, con los ángeles. Como digo, respetando todo aquel que entienda o sienta que debe ser parte de una religión. Dicho esto, vamos a hablar sobre el poder profético de los sueños. En la Biblia, por ejemplo, se habla de alguien que se hizo famoso incluso poderoso en egipto gracias al poder o la capacidad que tenía para descifrar sueños proféticos me estoy refiriendo a josé josé eh, aparece en la biblia como alguien con esas capacidades eh, para desarrollar o entender sueños sobre cosas que van a ocurrir eh, el relato bíblico pues explica que el faraón tenía unos sueños que no le dejaban descansar que veía siete vacas, blaca, siete vacas flacas y siete vacas gordas, pero no entendía cuál era el mensaje. Bien, lo que quiero en este, en en este vídeo es sobre todo dejar claro que igual que Jesús hizo portentos y le dijo a sus discípulos y por extensión a nosotros que todo el que tuviera fe del tamaño de un grano de mostaza podría hacer esos portentos, es decir, eh, no era distinto a cualquiera de nosotros Jesús. Igualmente, deseo dejar claro que el don de profecía o de ver cosas que luego pueden ocurrir, lo tenemos absolutamente todos. El eh, decir que solo algunos profetas o algunas personas son profetas, es como decir que solo algunas personas hemos sido hechas a la imagen y semejanza de Dios. Y no, hemos sido hechos todos, absolutamente todos, a la, eh, a la imagen y semejanza de Dios. El don de profecía o de ver cosas que ocurren, sobre todo en sueños, es algo útil y que quiero que desarrolles y puedas trabajar con él, por eso este vídeo. Lo primero de todo, espero que este concepto quede claro. Eh, tienes libre albedrío y en ese libre albedrío puedes decidir eh, activar los poderes que dios te dio o no eh, entre esos poderes, poderes está el poder de ver cosas en sueños que luego ocurren eh, todas las personas tenemos el don ese don y otros dones incluso el de sanación telepatía etcétera pero no los tenemos desarrollados porque nos han enseñado generación tras generación a vivir, trabajar el lema de vivamos, comamos eh, y bebamos que mañana moriremos. Eh, se ha perdido ya esa capacidad o esos dones que nos dio a Dios eh, generación tras generación, como digo. Eh, ya se han dormido o no las generaciones nuestras, nuestros uh, padres y abuelos ya han perdido o olvidado cómo trabajar con esos dones. Por ello, ahora en este despertar que este despertar que está viendo desde sobre todo del el 2012 en adelante, mucha gente está teniendo sueños, mucha gente está viendo cosas. Y a veces hay gente que se asusta. Entonces, este vídeo es para que aprendas, primero, a entender qué es esto y segundo, cómo trabajar con ello. Primero, ¿es normal ver sueños o tener visiones que luego ocurren? Es normal. Aunque pueda parecer de brujería o algo extraño, que es lo que a veces nos quieren hacer ver ciertos grupos religiosos o, o personas de mente muy cerrada. Lo cierto es que todas las personas... Tenemos la estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, por tanto, tenemos poderes similares o parecidos a los de Dios, como hizo Jesús. Jesús tenía el poder de resucitar muertos y hacer otros portentos, sanar a enfermos de enfermedades graves, etc. Y entre esos portentos eh, que Dios nos ha dado está el poder ver cosas que luego ocurren. Bien, de esto además ya habló que iba a haber un momento en el que este don, vamos a decir así, iba a ser más fuerte. Vamos a ir a, a la Biblia y vamos a ir a Joel, donde Joel habló ya de este don. Vamos a verlo. Bueno, eh, si vemos ahí en la pantalla las diversas eh, Biblias o traducciones bíblicas del texto de Joel 2.28, por escoger cualquiera, la primera de todas, que vemos ahí, la Biblia de las Américas, Dice algo así como, sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros ancianos, soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Bien, nos vamos a quedar con ese mensaje y vamos a, a poder eh, entenderlo. Bueno, este, este texto bíblico básicamente lo que viene a decir es que llegaría un momento cuando dice aquellos días es, yo creo que es una forma de hablar, pero se refiere a un momento concreto de la humanidad. No sabemos si puede ser este, ya o cuál, pero lo cierto es que hablaba Joel de que pequeños y niños, grandes y mayores, tendríamos sueños y tendríamos visiones. Esto viene ocurriendo desde siempre. Lo que pasa es que se ha demonizado, es decir. Cuando alguien ha tenido un sueño o ha visto cosas, enseguida ha venido el religioso o el estético o alguien con cierta capacidad de mando para decir a esa persona: No, tú no puedes tener ese don, eso es de demonios o eso es algo malo. No, tener sueños proféticos es algo natural y normal y nos ocurre todos los días. Lo que pasa, y aquí viene el problema, es que a veces los sueños normales, eh, la basura emocional, que tenemos en el subconsciente, que es la que aparece en los sueños, a veces se puede mezclar con lo que es un sueño profético. Por tanto, en este vídeo quiero que entiendas la diferencia de cómo saber cuál es un sueño profético. Bueno, el sueño profético eh, es un sueño que parece una película, es realista. Se podría decir que es lo más parecido a una pesadilla de esas que quieres despertar. El sueño profético es vívido, es decir, tiene colores, tiene olores, tiene emociones y todo lo que ves lo ves con plena nitidez, como si fuera algo real. Esa es la primera pista de que lo que has tenido es un sueño profético. Vale. Lo siguiente eh, es que una vez que, que sueñas, que despiertas de ese sueño durante bastante tiempo, pueden ser minutos, minutos, horas, ese sueño sigue todavía en ti. Porque normalmente, cuando, cuando nos despertamos, los sueños se van, se disipan, ¿verdad? Se van a la papelera de reciclaje. Pero cuando has tenido un sueño profético, ese sueño o las emociones o algunas visiones de ese sueño persisten durante todo el día o, o durante horas. Bien, y lo último importante de saber que es un sueño profético es que normalmente se repite. Si no entero, en partes. Como le pasó al, al faraón. Que durante mucho tiempo soñaba el mismo sueño. Y eso suele ocurrir porque cuando lo sueñas mucho está advirtiéndote de algo, que tengas cuidado de algo o que eh, pongas acción en algo. ¿De acuerdo? Tenemos sueños proféticos muchísimos y podríamos tener más si trabajáramos el tercer ojo. El chakra del tercer ojo es el chakra con el que podemos ver o sentir o vivir cosas que eh, los cinco sentidos no pueden ver. Bien, entonces lo primero que tienes que hacer todos los días es tratar de apuntar aquellos sueños que sientas que son proféticos, apuntarlos. Porque si los sueñas es porque vienen a advertirte de algo o vienen a darte algún mensaje que en algún momento de tu vida o de la vida de alguien de tu entorno puede ser importante y posiblemente pudieras haber evitado muchos desastres en tu vida si antes de que ocurriera ese desastre, pues casarte con quien no debías, unirte a un socio que luego te llevó a la ruina o cualquier otra cosa si hubieras escuchado esos sueños, posiblemente lo hubieras evitado. Por tanto es importante que tengamos atención a esos sueños proféticos, ¿vale? Entonces, lo primero que debes hacer es todos los días tener una libreta cerca en tu mesita de noche y en cuanto despiertes apuntar todos los detalles por insulsos o, o estúpidos que te parezcan porque puede que en un tiempo eh, no ahora más adelante puedas comprender qué significan es, ese sueño o qué mensaje te da normalmente vienen con mucho tiempo de la acción no suelen ser los sueños proféticos de un día para otro suelen ser advertencias de meses o incluso años bien Así, todas las noches, todos los días, cuando te levantes por la mañana, apunta esos sueños que sean importantes para ti. Haz un libro o un diario de los sueños proféticos. ¿Bien? Después, ¿podemos provocar los sueños proféticos para recibir algún mensaje concreto? Claro, claro que sí. Eh, los ayudantes en todo lo relacionado con lo espiritual son los ángeles, los guías de luz, los arcángeles. Por tanto, podemos pedir ayuda antes de dormir. Haciendo una meditación profunda en la que visualicemos cómo nuestro tercer ojo eh, sale una gran luz y cómo de esa luz nos conectamos con el mundo espiritual. Todas las noches haz una meditación profunda y conecta con tus guías de luz. Háblales, pídeles ayuda para algo concreto. Por ejemplo, guías de luz. En esta meditación que estoy haciendo antes de dormir, os pido por favor que me deis visiones o mensajes sobre qué hacer en este asunto. ¿Vale? Ser concretos en la pregunta. Quizás esa noche no y la siguiente no, pero posiblemente llegue un momento en que tengas eh, respuesta. Los sueños eh, es la forma más fácil en la que el mundo espiritual se comunica con nosotros porque en el consciente, en este momento que estamos ahora aquí, el ego es el que maneja nuestros pensamientos y nuestra parte llamada realidad. Pero cuando dormimos salta en el cerebro una serie de ondas, entre ellas las ondas teta y delta, que son unas ondas que nos conectan, digamos, con la parte espiritual. Es decir, si no tienes activas las ondas teta o delta, no te va a costar muchísimo conectar con el mundo espiritual. Y el estado de meditación o de sueño profundo es en el que se puede comunicar con el mundo espiritual. Por ello, el que hagas meditaciones profundas antes de dormir, pidiendo que se te revelen cosas necesarias para resolver un problema, es algo que te va a sorprender. Por ello, el don de profecía lo tenemos natural, solo ábrete al mundo de los sueños. Y segundo, si necesitas respuestas de algo, eh, tienes que tener tu libreta siempre cerca y antes de dormir, todos los días, entra en un estado de trance profundo y pide a tus guías que te puedan ayudar mediante los sueños a entender o a encontrar una salida a un problema. El mundo de los sueños es el mundo más cercano al mundo espiritual. Cuando estamos soñando, estamos en un mundo muy similar o muy cercano al mundo espiritual. Por ello, todos los mensajes que recibas, eh, aparte de los del subconsciente, por favor, no los deseches porque Dios... O el universo, como tú lo quieras llamar, los ángeles, los guías, incluso seres familiares o amigos que han partido, utilizan los sueños como un medio idóneo para comunicarse con nosotros. Pero dado que está el filtro de la mente subconsciente, a veces esos mensajes vienen con símbolos. A veces podemos ver animales, podemos ver eh, figuras, o podemos escuchar músicas, o escuchar palabras en idiomas que no entendemos. Pero, repito, nunca, jamás des desdeches, sobre todo cuando sientas, como he explicado, que lo que has tenido es un sueño profético. Y para acabar, decir que cuanto más practiques el arte del sueño profético, con más fuerza y asiduidad vas a tener esos sueños. Es decir, cuanto más trabajes con el tercer ojo y con el don profético, se va a manifestar de una forma más seguida y más fuerte, hasta el punto, como les pasa a muchos, como me pasa a mí, que puede que incluso ese don se manifieste estando despierto y de repente entres en una especie de semitrance y puedas ver o sentir algo. Es lo que se llama el poder o el don de la mediumnidad o también la canalización, es una forma de canalizar con el mundo espiritual. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ser, estar, ser felices, bendiciones.